Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Modern Warfare 2. En el de hoy vamos a estar usando la Icarus con el único objetivo de desbloquearla de oro. Ya he hecho sus cuatro desafíos normales, que son 50 kills, 50 kills ya está, dobles, 20 kills apoyado y 30 kills agachado. Estas dos se pueden juntar si las suben a nivel máximo antes. Y solo faltaría el último, el de oro, que es las rachas de 3, 10 veces. Como siempre, dejaré la última racha de 3 y luego una partida con el oro. Así que dentro, como me saco el oro. Falta una racha de 3. Para nada, esta parte ya se está grabando. ¡Ah! No, estaba recargando mi ligera y exponí un pibe en mi cara. Vete, ¿se escucha la música de fondo o no? No. Allá. Creo. ¿Cómo que creo? Ahí está Icarus de oro. Bueno, y tras esa partida tenemos aquí la Icarus con su camuflaje dorado. Es la primera ligera. Es decir, esta sería la ligera número, no, es la primera. Esta es nuestra primera ligera de oro. Solo me faltarían dos categorías por tener en oro: las escopetas y los snipers. Creo que aún van a esperar, en especial las escopetas. Capaz los snipers hago pronto porque me apetece jugar con el Signal. No sé, sí, el Signal. Me apetece jugar con ese. Pero capaz primero antes. Ah, capaz antes de los snipers me termino los de tirador, porque me apetecería tener los cuatro snipers ya listos. Ah, no, pero verdad, si un sniper se desbloquea con el. Un sniper que se con el SPR, que se desbloquea con otro. Ya, cosas raras de este juego. Así que, pues aquí tenemos rápidamente en el campo de tiro la Icarus de oro. Ahora solo faltaría ir a una partida, así que dentro partida. Bueno, y aquí estamos en una partida en Albagra Fortress, no tan iniciada, aquí con la Icarus de oro, que es la arma número 23. Faltan dos armas. Seguramente la siguiente arma que saque de oro sea esta, la X12. Me apetece, no sé. Una pistolita más para la cuenta. Y pues vamos a ir más con cada vez acerca más armas de más categorías de platino. Voy por los UFCs por ahí. Iré por las ligeras también, seguramente. Las pistolas me faltan tres. Así que posiblemente se acerca una nueva categoría de platino pronto. Las pistolas también tienen tiros lejanos, pero creo que son menos. Igual las pistolas son mucho más fáciles de hacer tiros lejanos. Y creo que prefiero sacarme ya las pistolas de platino antes que nerfeen la Magnum. La Deagle está normal. La Deagle no hace problema. La Magnum sí me apetece que la nerfeen. Me apetece meter un tiro en la cabeza y matar. Oye, ¿ese se va a mover de ahí? ¿O es su casa? Es su casa esa, yo creo, de ahí. No sé, me hace creer. What the fuck, Banana Van. No, Banana Man. ¿Por qué dije Banana Van? A ver. Hola, pibe. También me he dado cuenta que los longshots de las ligeras no son tan difíciles como. No es tan difícil como parece. Son mucho más. Salen muchísimo más fácil. O sea, me he sacado un montón de longshots jugando con estos. A menos con esta ligera. Con la Icarus. Bueno, también he probado la Rap H y la RAL. Solo las he levelado, no las he hecho mucho, que digamos. O sea, las he levelado, pero muy poco. No he hecho mucho con ellas. La RAL la tengo cargada al 6 y la Rap H al 3. Así que es como prácticamente no sé nada, pero no sé si la has usado. Tengo solo la primera, la Sacking. La que sí no he usado en ningún momento es la. ¿Cuál es? Sé que hay una más, pero no sé cuál es, no me sale el nombre ahorita. No, no me sale. Hay otra ligera más. Ah, sí, la AUG ligera. Pero la AUG ligera supongo que es con la AUG, así que no hay tanto problema, ¿no? ¡Sigue ahí! Sí, creo que lleva toda la partida ahí. Capaz está apoyado, son esos tiros apoyados. Puede ser que esté haciendo eso. Usa rápido. Puede ser que se está haciendo tiros apoyados. Ahí va. ¿Y por qué? Ahora que recuerdo, ¿por qué hay un maldito sniper? Creo que es el MCPR. Creo que se llamaba así. El primer sniper. ¿Por qué ese maldito sniper tiene tiros desde la carrera? ¿Quién se le ocurrió que eso era buena idea? ¿Cómo voy a meter tiros de la carrera con un sniper? Supongo que se le puede meter accesorios para mejorar de la precisión de carrera. Quiero suponer. Y que sea mucho más fácil hacerlo, porque si no vas a ver la broma, voy a tener que estar pegado un píxel a él para que le meta el tiro, bien. Y no, arriba. Y no, no, me mata a ti. ¿Era ese? Hostia, espada, el del cuchillo. Bueno, pues yo intentaré el cuchillo ser una de las próximas armas. No sé qué tan próximas, pero va a ser una de las próximas. Capaz, antes de las. Para antes de las 30, capaz ya tengo el cuchillo. Es lo que me gustaría hacer. El escudo sí va a demorar más lo suyo. Capaz el escudo espero extremo. O capaz no. No sé qué voy a hacer con el escudo. Porque el escudo mata de dos, si no me equivoco. Porque como mate de tres, me muero.
Yo espero que mate de 2. Yo veo mucho más viable que sea de 2 que sea de 3. Si es de 2, el escudo no creo que sea tanto problema como me lo estoy imaginando. Pero si ya hacer 3 golpes para matar con el escudo, yo creo que me voy a morir. Y luego, es que luego es el platino de esos dos categorías. O sea, de esa categoría, y es 2 kills en menos de 10 segundos. Literalmente ese desafío de platino de las armas BD es un desafío No, de oro no, es un desafío común y corriente de los snipers. Porque sí. O sea, las armas melee tienen un desafío de sniper. Porque quieren y pueden. Los de Infinity Ward existe ese desafío. Igual, puede ser mucho más fácil. Igual, extremo llega... No, para cuando sube este video ya hay extremo. Así que, extremo ya ha llegado, así que será mucho más fácil. Porque este video lo estoy grabando mucho antes. No, mucho antes tampoco. Pero lo estoy grabando antes de que esté extremo. Así que no es algo que se pueda jugar ahorita mismo, queríamos. Tal vez sería Shoot House ya, que con eso me son facilísimos los tiros lejanos y los tiros apoyados. Ok, los tiros apoyados, tengo una forma de conseguirlos, que simplemente voy por el mapa, iba a decir voy rushando por la cuenta, voy por el mapa corriendo y cuando creo que pueda poner un enemigo, me apoyo, ya está, ya asomo. O sea, por ejemplo, así voy así, me apoyo y me quedo aquí un rato. Me muevo, así. Así es como hago los tiros apoyados un poco. Me voy moviendo un poco y voy matando a lo que me encuentre por el camino. ¿Qué hace una Claymore ahí? ¡Qué broma! ¿Qué es esa Claymore ahí? ¿Por qué? Apuntando la puerta, justo. Tremenda broma, ¿no? La Claymore. Observemos el gameplay de la Claymore. Muy buena la Claymore. Tremenda Claymore. Y también tremenda partida re random. ¿El extreme ese no será por algún casual del sniper? ¿El que tiene 11-1? ¿O sea, por algún casual del sniper que lleva creo que toda la partida ahí apoyado? ¿O que no ha estado toda la partida? Puede ser. Igual, esta es nuestra arma número 23 de oro. Así que agárrenlo hasta aquí porque sí. Así que sin nada más que decir, gracias por ver el video. Adiós.